Finalmente yo lo pongo en Twitter. Yo lo pongo en Twitter porque lo iban a contar en LAM, es obvio, yo trabajo de esto. Y le ganaste a tiempo. Tampoco era la primicia del año, no estábamos hablando. No era la nueva pareja de Susana Jiménez. Pero vos fuiste primero, el primero. Lo puse un rato y ni siquiera lo puse como primicia porque tampoco estaba seguro si alguien lo había publicado en un tweet. Hoy la primicia no existe más, capaz que vos creés que tenés la primicia y lo puso otro colega, lo pudo haber puesto Steph y lo pudo haber puesto Lucas o a estos muchachos nuevos de redes que hay, viste, que están reafilados. Rapidísimo. Que están... Te enterás vos que te separaste. Nacho Rodríguez, la chica bravista. Claro, claro. Son todos pibes que están chusmeteando, la chica de Gossipeame. Pochi. Están reafilados. Entonces vos capaz que si ahí tengo la primicia y ya la pusieron. Así que yo ni siquiera lo puse como primicia. Le mandé un beso sincero a ella, que se había separado. Y después vino todo esto de la traición y... A ver... Hay una cosa que ella me reprocha, en la que tiene razón, que es que yo no le avisé que iba a poner el tuit. No le dije, mirá Marina que estoy subiendo este tuit ahora. Lo puse. Sí. Porque también sabía que me iba a decir que no lo ponga. ¿Entendés? Sabía con los bueyes que araba. Sabía con los bueyes que araba. De la primicia. Pero bueno, no pensé, inclusive dije, bueno, me va a retar, se va a calentar, pero que me iba a decir lo de la traición y todo esto, me parece como... Y después eso a su vez despertó toda la cosa de que obviamente le deja servido a LAM para que me hagan pelota, para que digan que la traición es... ¿Viste? Que me enseñe LAM códigos de convivencia urbana y cómo tratar a los afectos con gente que da la vida por un punto de rating. Dejate de joder y expone la familia. ¿Qué me vienen a contar a mí? ¿Qué me vienen a contar de Brito después de lo que le hizo la Taguada, que la echó como un perro? ¿Qué me vienen a contar eso a mí de lealtad de los amigos? ¿Qué me quieren ellos, enseñar a mí, amigos, chicos? Estamos todos cortados por la misma tijera, chicos, por favor. Todo cortado por la misma tijera. Así que no me vengan a dar clases, y el clases elenco, de moral. El elenco que tiene Ángel, que es muy bueno, enseguida se prenden y empiezan a decir cosas. Sí, aparte hay una cosa muy particular. Lo que pasa, la gente no está ni ahí, pero tenemos como una competencia dentro de las competencias que tenemos por la amistad de Marina también. Entonces están chochos que Marina está enojada conmigo. Porque cada vez que Marina dice nuestro rating en Radio Mitre, sí, y nos ensalza cuando sube el rating o cuando tenemos un pico o entregamos bien, sí, él se resangra por dentro. Después la llama y le dice, pero vos... ¿Así es? Claro, le hace escenas de celos terribles. ¿Tan importante es el rating en la vida de un artista o de un periodista? No, es lo que... Es importante, pero no ocupa el primer lugar. De Brito quiere que nos levanten hace 2 años porque vinimos al espacio que tenía él. De Brito tendría que saber que cuando se fue de Canal 13 aplaudía a los técnicos. ¿En serio? Acá aplaudieron cuando se fue. Lo odiaban acá de Brito. Entonces, él piensa que dejó un espacio difícil de llenar, pero nosotros lo ocupamos rápidamente. Entonces, después, bueno...